Fabián Farfán, gerente de la empresa municipal de vivienda EMUVI, explicó que el condominio Molinos de Capulispamba se asienta en un predio de 3.500 metros cuadrados y está ubicado en el sector de Chaoyabamba. Aquí entregamos las primeras 40 casas y definitivamente un reto súper duro de entregar vivienda a la gente de escasos recursos. Además, el funcionario dio a conocer que se tratan de viviendas de 67 metros cuadrados, de dos pisos y con opción a tres dormitorios. Y además cuenta con un espacio para un patio pequeño. Tienen sala, cocina, comedor y en la segunda planta tienen opción para crecer hasta tres dormitorios con un baño completo. Estamos ubicados cerca de un parque lineal, una unidad de policía comunitaria. Tenemos sistema de transporte, la vialidad en la zona es perfecta. Es decir, es darle dignidad a la gente que va a vivir en estos lugares, a precios cómodos, proyectos que no se habían hecho en la ciudad antes, los está haciendo hoy en día la Alcaldía de Cuenca y esperamos continuar con este tipo de proyectos. Por su parte, los beneficiarios de las 40 viviendas agradecen la gestión emprendida por Lemuvi para hacer realidad este proyecto habitacional. Esta casa llegó a un momento que ustedes tal vez no entiendan, porque a lo mejor tienen una casa, llegó a un momento tanto de mi salud física como mi economía, muy, una situación muy fuerte. Yo agradezco mucho a Dios en primer lugar y al señor alcalde porque le ha dado la luz, le ha dado la sabiduría para hacer un programa para que en beneficio de los que no nos tienen. Mauricio Lupercio, Telediario.